Buenas noches a todos. Soy Jorge Ares, miembro de Resistiendo con Aguante, miembro de las comisiones de socios del Banco Credicop. Gracias por participar. Esta transmisión se está realizando gracias al evento que están realizando las comisiones de socios del Banco Credicop, sucursal filial Monolito y filial Juan B. Justo, así son las denominaciones por las cuales las conocemos, de la ciudad de Mar del Plata. En pocos minutos vamos a estar copiando el video que nos va a estar mandando el Mempo y les agradecemos a todos por su presencia. Pueden dejar en el chat cualquier comentario que quieran realizar, cualquier consulta, nosotros trataremos de alguna manera poder manejarlos. Todas las preguntas que ustedes dejen en el chat quedan grabadas, así que en algún momento se pueden leer, no se pierden y esperemos que les guste esta transmisión. Gracias a todos. No perseguimos el lucro y administramos nuestros recursos sin perder competitividad. Un resultado positivo. Nuestra política es la de mantener las tasas y comisiones más bajas en comparación con los bancos privados que operan en el país. Y a la vez, incrementar el nivel de excelencia en la calidad de nuestros servicios, en la modernidad y comodidad de nuestras filiales y su equipamiento tecnológico. Tenemos asociados. Nuestro banco está conformado y dirigido por los mismos asociados a quienes destinamos la propuesta financiera y ellos, a su vez, cuentan con el poder del voto. Es muy fácil. Un asociado, un voto. Vale decir, los propios asociados deciden sobre el destino de su banco. Participación activa. En cada una de las filiales de nuestro banco funciona una comisión de asociados de la que todos pueden formar parte, que se encarga de la gestión integral de la misma. De los asociados surgen los delegados, que conformarán la máxima autoridad, la Asamblea General de Delegados. Esta asamblea elige entre sus propios integrantes a los miembros del Consejo de Administración. Y este, a su vez, designa a los 9 consejeros que constituyen la mesa directiva del banco, más un secretario de Educación Cooperativa. Por otra parte, el banco se encuentra organizado en 22 zonas geográficas y en cada una de ellas existe una comisión asesora zonal, integrada por consejeros administradores y los presidentes de las comisiones de asociados de las filiales de esa zona, que junto a los gerentes zonales de la misma, trabaja como nexo de gestión entre el Consejo de Administración y las comisiones de asociados. Esta estructura institucional garantiza un pleno funcionamiento democrático de la cooperativa y de sus órganos, configurando nuestro modelo integral de gestión. El dinero de los argentinos en manos de los argentinos. Nuestros asociados son personas, pequeñas y medianas empresas, como así también entidades de diverso tipo. Junto a ellos confiamos en nuestro país en sus mejores momentos y en los más difíciles. Un banco eficiente. Gracias al apoyo a nuestros asociados y usuarios, somos, sin considerar a la banca pública, el 6º banco en depósitos, el 9º en préstamos, el 7º en activos, el 9º en patrimonio neto,
El cuarto banco en cantidad de filiales. ¿Cómo? El quinto banco en cantidad de cajeros automáticos y terminales de... Nuestras pymes con potenciales clientes y proveedores. En Credicop, acompañamos a las empresas en sus negocios de comercio exterior, exportación e importación, ferias y exposiciones internacionales. Nuestros vínculos. Nuestro banco está adherido al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y a través de él a cooperar. Además, se vincula con otras organizaciones del mundo que reúnen a organismos no gubernamentales y cooperativos que promueven nuestros valores. Algunos de ellos son la Alianza Cooperativa Internacional y la Confederación Internacional de Bancos Populares. Desde junio de 2012, publicamos nuestro Balance Social Cooperativo, el cual fue auditado y reconocido con el Certificado de Calidad de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas. Nuestro Balance Social Cooperativo es una fuente de información que refuerza la coherencia entre nuestros principios y nuestra gestión. Nuestro vínculo con empresas y organizaciones de carácter social. A través del programa Credicop y la comunidad, nuestro contacto es permanente con más de 10.000 organizaciones sociales de un amplio espectro, de las cuales más de 3.200 son cooperativas. La batalla cultural. Con el objetivo de fomentar una práctica social que promueva la formación cultural, social y política a partir de la interacción entre las ciencias sociales y las ciencias del arte, colaboramos en la creación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, una organización desarrollada en el seno del movimiento cooperativo, del cual Banco Credicop es parte activa. Esto es la banca solidaria. Esto es Banco Credicop Cooperativo, donde democracia y eficiencia se complementan y se potencian. Thank you.
somos Credicop. Nacimos con un objetivo: brindar un servicio de calidad combinando dos valores fundamentales: democracia y eficiencia. Muchos años atrás nos propusimos demostrar que esto era posible. Hoy te vamos a contar cómo. Hagamos un poco de historia. Hace más de 100 años, en Villa Crespo, se creaba la primera caja mercantil cooperativa, que hoy forma parte de nuestro banco. Siempre creímos en el cooperativismo y en la solidaridad. Tuvimos momentos difíciles, incomprensiones y adversidades, pero entre todos las superamos. Así nació Banco Credicop Cooperativo. Evolucionamos, generamos caminos alternativos y siempre lo hicimos sin perder nuestros valores. Somos eso, lo que hicimos durante un siglo. Ese es nuestro origen. Ahora te vamos a contar qué otras cosas nos hacen diferentes de los bancos privados. Rentabilidad mínima necesaria. El objetivo de nuestra organización es diferente al de otros bancos. No buscamos obtener una máxima ganancia en función del servicio que proveemos, sino que ofrecemos el mejor servicio cobrando lo menos posible. A esta decisión institucional la denominamos rentabilidad mínima necesaria. ¿Por qué tomamos esta decisión? En Credicop entendemos que la actividad financiera es un servicio de interés público. No perseguimos el lucro y administramos nuestros recursos sin perder competitividad. Un resultado positivo. Nuestra política es la de mantener las tasas y comisiones más bajas en comparación con los bancos privados que operan en el país. Y a la vez, incrementar el nivel de excelencia en la calidad de nuestros servicios, en la modernidad y comodidad de nuestras filiales y su equipamiento tecnológico. Tenemos asociados. Nuestro banco está conformado y dirigido por los mismos asociados a quienes destinamos la propuesta financiera, y ellos, a su vez, cuentan con el poder del voto. Es muy fácil. Un asociado, un voto. Vale decir, los propios asociados deciden sobre el destino de su banco. Participación activa. En cada una de las filiales de nuestro banco funciona una comisión de asociados, de la que todos pueden formar parte, que se encarga de la gestión integral de la misma. De los asociados surgen los delegados, que conformarán la máxima autoridad, la Asamblea General de Delegados. Esta asamblea elige entre sus propios integrantes a los miembros del Consejo de Administración. Y este, a su vez, designa a los 9 consejeros que constituyen la mesa directiva del banco, más un secretario de Educación Cooperativa. Por otra parte, el banco se encuentra organizado en 22 zonas geográficas y en cada una de ellas existe una comisión asesora zonal, integrada por consejeros administradores y los presidentes de las comisiones de asociados de las filiales de esa zona, que junto a los gerentes zonales de la misma, trabaja como nexo de gestión entre el Consejo de Administración y las comisiones de asociados. Esta estructura institucional garantiza un pleno funcionamiento democrático de la cooperativa y de sus órganos, configurando nuestro modelo integral de gestión. El dinero de los argentinos en manos de los argentinos. Nuestros asociados son personas, pequeñas y medianas empresas, como así también entidades de diverso tipo. Junto a ellos confiamos en nuestro país en sus mejores momentos y en los más difíciles. Un banco eficiente. Gracias al apoyo a nuestros asociados y usuarios, somos, sin considerar a la banca pública, el 6º banco en depósitos, el 9º en préstamos, el 7º en activos, el 9º en patrimonio neto, el 4º banco en cantidad de filiales, el 5º banco en cantidad de cajeros automáticos y terminales de autoservicio. Además, contamos con 268 filiales y más de 100 oficinas de cobranzas PagoCop y centros de atención en todo el país. En nuestro banco trabajan más de 5.000 empleados. Asistimos cotidianamente a 2.480.000 usuarios y crediticiamente a más de 1.000.000 de asociados. Trabajamos con 230.000 empresas y administramos más de 1.175.000 tarjetas de crédito. Con las pymes, desde siempre. Destinamos el 60% de nuestro financiamiento a las pymes. Por eso somos el banco de la pequeña y mediana empresa argentina. Fundación Banco Credicop. A través de la Fundación Banco Credicop, brindamos asesoramiento y capacitación a la medida de cada empresa o entidad. También impulsamos el contacto internacional de nuestras pymes con potenciales clientes y proveedores.
En Credicop, acompañamos a las empresas en sus negocios de comercio exterior, exportación e importación, ferias y exposiciones internacionales. Nuestros vínculos. Nuestro banco está adherido al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y a través de él a cooperar. Además, se vincula con otras organizaciones del mundo que reúnen a organismos no gubernamentales y cooperativos que promueven nuestros valores. Algunos de ellos son la Alianza Cooperativa Internacional y la Confederación Internacional de Bancos Populares. Desde junio de 2012, publicamos nuestro Balance Social Cooperativo, el cual fue auditado y reconocido con el Certificado de Calidad de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas. Nuestro Balance Social Cooperativo es una fuente de información que refuerza la coherencia entre nuestros principios y nuestra gestión. Nuestro vínculo con empresas y organizaciones de carácter social. A través del programa Credicop y la comunidad, nuestro contacto es permanente con más de 10.000 organizaciones sociales de un amplio espectro, de las cuales más de 3.200 son cooperativas. La batalla cultural. Con el objetivo de fomentar una práctica social que promueva la formación cultural, social y política a partir de la interacción entre las ciencias sociales y las ciencias del arte, colaboramos en la creación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, una organización desarrollada en el seno del movimiento cooperativo, del cual Banco Credicop es parte activa. Esto es la banca solidaria. Esto es Banco Credicop Cooperativo, donde democracia y eficiencia se complementan y se potencian. Somos Credicop, el banco cooperativo creado por pequeños y medianos industriales y comerciantes argentinos. Por eso, Credicop está con las pymes desde siempre. Ellas están en las raíces y en el corazón de nuestro banco. Nuestra historia. En el año 1918, apenas terminada la Primera Guerra Mundial, un grupo de vecinos del barrio porteño de Villa Crespo crea la primera caja mercantil para satisfacer las necesidades financieras de los comerciantes y pequeños talleristas de esa comunidad. A partir de allí, las cajas de crédito cooperativo comienzan a expandirse por todo el país, facilitando el acceso al crédito a miles de pequeños y medianos industriales, comerciantes y profesionales que no son atendidos por los bancos. En 1958 surge el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, propiciando la creación de centenares de cajas de crédito. En 1976 se instaura en Argentina una brutal dictadura militar que intenta hacer desaparecer a las cajas de crédito cooperativo para favorecer a los sectores concentrados del poder financiero. Esto motiva a que miles de asociados a las cajas resistieran y lograran modificar el proyecto original, posibilitando así, mediante fusiones, la creación de bancos cooperativos. En ese contexto, en 1979, 44 cajas de crédito se unen para fundar Banco Credicop, una entidad cooperativa creada para brindar servicios eficientes a la comunidad y para promover el desarrollo social apoyando a las pequeñas y medianas empresas. Desde entonces, seguimos creciendo y expandiendo nuestra presencia como banca cooperativa y solidaria por toda la Argentina. Somos un banco diferente. Credicop es dirigido en forma democrática por sus asociados bajo el principio de un asociado, un voto. Veamos. En cada una de las 255 filiales funciona una comisión de asociados que se encarga de la gestión integral de la misma. De los integrantes de las comisiones de asociados, también surgen los delegados, que conformarán la máxima autoridad, la Asamblea General de Delegados. Esta asamblea nombra, de sus propios integrantes, a los miembros del Consejo de Administración y este, a su vez, designa a los 9 consejeros que constituyen la mesa directiva del banco y también eligen un secretario de Educación Cooperativa. El banco se encuentra organizado en 22 zonas geográficas y en cada una de ellas existe una comisión asesora zonal,
integrada por consejeros administradores y los presidentes de las comisiones de asociados de las filiales de esa zona, que junto a los gerentes zonales de la misma, trabaja como nexo de gestión entre el Consejo de Administración y las comisiones de asociados. Esta estructura institucional garantiza un pleno funcionamiento democrático de la cooperativa y de sus órganos de gestión. Nuestro banco hoy. Tenemos 255 filiales en el país, que nos posicionan como el sexto banco en cantidad de sucursales. Más de 210 oficinas de cobranzas PagoCop. Ramoncito, ¿cómo te va? Ramón. Hola. Hola, Ramón. Hola, Ramón, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Ramón? Sos famoso. Ramón, sí. ¿No me escuchan? Sí, sí, te escucho, sí. Disculpen la demora, pero bueno, tuvimos un inconveniente técnico para poder hacerlo ingresar a Mempo en este momento. Ahí está. En este momento está ingresando a la sala, si no me equivoco. Así que en breve momentos comenzaremos. Vale, ya lo admití. Saludo de la copy de... Carlos, hola, Pablo. Hola. ¿Alguien me oye? Buenas tardes. Sí, todos te oímos. Sí, te oímos. Bueno, finalmente entonces te podemos ver, ¿no? Ahora. Por fin. Sí. Así es. Complicado, bueno, el día. Alejandro, ¿es el que se comunicó conmigo? Sí, sí, Alejandro González, así es. Bueno, finalmente, Alejandro. No sé qué pasaba, pero yo hace 20 minutos que estoy buscando. No quería es la tecnología. A veces nos niega la comunicación. Bueno. Lamento por la gente que está, por el público, realmente. Es decir, que hay quiero imagen que sepa, de Mempo. Hace 20 minutos que estoy tratando de entrar. El video ahí lo pongo, pero yo tengo muy mala comunicación, muy mala conexión, y puede ser que se me corte. Acá estoy. Saludos. Ahí te vemos, sí. Un gusto. Pero, como les digo, tengo el problema de que por ahí se me puede cortar porque tengo mala... ¿Escuchar mala el tiempo? Bueno. Bueno, gracias a todas y todas por la espera. Mil disculpas, Mempo. Estas cosas nos están pasando. Estamos viviendo en esta época en la cual nos estamos adaptando a la tecnología y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Quiero agradecer esta. Quiero recordarles que esta es una charla que la hemos organizado entre la Comisión de Asociados de la filial Monolito y la filial Juan B. Justo. Y bueno, agradecer a Mempo que nos ha dedicado este tiempo para compartir con nosotros. Cristina, ¿podrías dar el currículum de Mempo, por favor? Estás silenciada. ¿Cómo no? Mempo Giardinelli nació y vive en Resistencia, Chaco, donde fundó y preside una fundación dedicada al fomento de la lectura. Su novela Luna Caliente, traducida a 29 idiomas, y su ensayo El Género Negro son clásicos latinoamericanos. En 1993 recibió el premio Rómulo Gallegos por su novela Santo Oficio de la Memoria y posteriormente recibió otros premios en su país y en Italia, México, España y Chile. Es autor de una docena de novelas y libros de cuentos,
y su obra literaria es leída y estudiada en decenas de universidades de las Américas, Europa y Asia. Es también un reconocido autor de literatura infantil y juvenil. También dirigió 2 largometrajes y como académico enseñó literatura y periodismo en la Universidad Iberoamericana, México, University of Virginia, Estados Unidos, y en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es doctor honoris causa por la Universidad de Poitiers, Francia, 2007, y también por la Universidad del Norte, Paraguay, y en la Argentina recibió 2 doctor honoris causa por las Universidades Nacionales de Formosa, UNAF, de Misiones, UNAM, y del Nordeste, UNDE. Muy bien, eso es todo, en una apretada síntesis de una trayectoria magnífica. Y si te parece, Alejandro, le pedimos a Susana que salude, no sé si están de acuerdo. Y si no, le damos la palabra a Mempo, que estamos todos muy ansiosos por escucharlo. Sí, cómo no, sí. No, dice que no, Susana. Ahí está haciendo no con la manito. Así que bueno, Mempo, cedo la palabra. Bueno, yo les agradezco mucho la cortesía, la paciencia, incluso de superar este percance tecnológico. Me da mucho gusto estar con ustedes. Tengo mucho aprecio por el Banco Credicop, es el banco en el que estoy, yo opero desde toda la vida. Nuestra fundación acá en Resistencia está al lado del Banco Credicop, así que para nosotros es una institución muy querida, muy, muy cercana. Pero bueno, no vine a hablar del banco, sino que vine a hablar de lo que a ustedes les interesa. Ahí hay varias interferencias. Si pudieran hacer un corte de los volúmenes del audio de toda la gente, va a ayudar. Además, yo tengo mucha mala conexión, así que se me puede cortar en cualquier momento, por lo menos la imagen. Bueno, a mí me pidieron que hablara hoy sobre esta cuestión que a mí me tiene muy desesperado, y creo que a muchos argentinos cada vez más también, que es nuestro querido y nuestro bendito río Paraná. Miren, el río Paraná, nosotros decimos, cuando digo nosotros, voy a hablar en plural, hablo en nombre del Manifiesto Argentino, que es un colectivo que fundamos un grupo de ciudadanos y ciudadanas hace 20 años, y que venimos acompañando como un grupo de pertenencia, de debate político, y de preocupación cívica, y en lo posible de pedagogía cívica, que es lo que queremos hacer. En este sentido, el manifiesto ha venido impulsando distintas temáticas, pero la más consistente empezó hace menos de un año, y que tiene que ver con el río Paraná. ¿Por qué? Porque el río Paraná, nosotros sostenemos que es, para los argentinos y argentinas, tiene una importancia tan trascendental como la de las Islas Malvinas. Es una situación dramática, en cierto modo. Si bien las Islas Malvinas fueron ocupadas violentamente, hay una usurpación. Nosotros decimos que lo único que diferencia es que esto no ha sido por violencia, pero también hay usurpación. El río Paraná hoy en día no es nuestro. Es uno de los 6 grandes ríos del mundo navegables, en un sistema hídrico espectacular, que hoy está en serio peligro en términos ambientales, en términos de comunicación, porque es un río que ha sido, irresponsablemente, es un río muy maltratado. Y los ríos también tienen vida, generan vida, son vida. El río Paraná es un conjunto, es un trayecto que viene desde las sierras de Pará, en Brasil, cerca de Río de Janeiro. Por el otro lado viene desde la Amazonía, desde Mato Grosso, atraviesa todo Brasil, atraviesa todo Paraguay, y hay 2 líneas de confluencia, digamos, que son una, la que viene de las Cataratas de Iguazú, y otra, la que viene de
del Mato Grosso a través de Paraguay. Se cruza de Paraguay, desemboca el río Paraguay, desemboca en el río Paraná, acá muy cerca de mi casa, y es, digamos, el gran encuentro, porque además el Paraguay es un río engrosado fenomenalmente por otros dos grandes ríos. El Pilcomayo, que cuando ustedes ven el mapa argentino, que hace toda la línea entre Formosa y Paraguay, ese límite es el río Pilcomayo. Y a más abajo, entre Chaco y Formosa, el río Bermejo, que viene desde Bolivia. Cuento esto para entender que este sistema, a partir de la isla del Cerrito, a partir de lo que llaman el punto de confluencia, que está aquí nomás, está frente a la ciudad de Corrientes, y arriba, al norte de Resistencia, a partir de ahí comienza un río que es uno de los grandes ríos del mundo. Y que durante mucho tiempo fue un río interior, como es un río interior de la Argentina. Cuando se habla de la hidrovía, es una denominación de mala fe. La hidrovía en realidad no existe, lo que existe es una compañía, una empresa que se llama Hidrovía Sociedad Anónima. Pero esa, el mutar el nombre del Paraná por hidrovía no ha sido inocente, ha sido una forma también de, digamos, de distraer la atención de los 12 o 13 millones de argentinos y argentinas que vivimos a orillas del Paraná. Y que durante muchos años la hidrovía parecía como que era algo que estaba ahí, pero que no se sabía bien qué era. No se decía, no se identificaba el río con todo lo que estaba haciendo la Hidrovía Sociedad Anónima. Esto empezó a cambiar el año pasado, cuando el propio presidente Alberto Fernández hizo un anuncio, de que fue él el que hizo el anuncio, de que se terminaba la concesión del río, que había sido dada en tiempos de Carlos Menem, en el año 95, y que iba a haber una instalación de una empresa estatal, así lo dijo él, que iba a tener el 51% de la propiedad de esa empresa estatal, iba a ser del Estado Nacional, 49% de las 7 provincias ribereñas, desde Formosa y Misiones hasta la provincia de Buenos Aires. Y aunque no se sabe, generalmente se piensa que no, la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que mayor presencia tiene en el río, tiene una cantidad de puertos que es espectacular. Entonces, cuando aparece esto, había una especie de entusiasmo y hubo toda una forma de empezar a ver, bueno, se va a recuperar el río. Los pocos, muy pocos, que teníamos conciencia de esto por diferentes razones, yo las tengo por razones histórico-familiares, nos pusimos muy contentos porque nos parecía que este era el gran camino para terminar una concesión que era ominosa, porque la concesión que se hizo en tiempos de Menem fue más que una concesión. La concesión es el vocablo jurídico, pero en realidad lo que hubo fue una privatización. La privatización de un río es una cosa, diría que prácticamente disparatada. No, no hay antecedentes, no hay ningún río, está privatizado. Bueno, el Paraná está privatizado, lo que además significó en los hechos que esa privatización manejara el río de manera, diría, irresponsable, maligna, porque se dañó mucho el río como parte de la naturaleza. Esto después le voy a dar algunos detalles si les interesa, y al mismo tiempo hubo un abuso constante de la circulación, porque bueno, empezaron a entrar buques cada vez más grandes, el río no tenía el calado suficiente para estos buques y empezó a hacerse dragado, es decir, sacar del fondo la arena, removerla para que puedan pasar esos buques. Eso se hizo mal, se hizo de manera muy dañina para el río. Entraban todo tipo de moluscos, de caracoles, de bichos extraños a la naturaleza del río Paraná, y esto también lo ha enfermado al río. Hoy es un río que está en serio riesgo, y al mismo tiempo la arena mal dragada, mal refulada, se tira para arriba y vuelve a caer. De manera tal que en realidad nunca fue una solución para el río. El correcto dragado se hace sacando las arenas hacia los costados, las grandes dragas, que las dragas argentinas tienen esa capacidad.
de hacerlo, que es sacar a 500 metros a cada lado la arena, con lo cual se van generando, por un lado se refuerzan las barrancas de los ríos, el río Paraná es famoso por las barrancas maravillosas que tiene, y al mismo tiempo esa arena no vuelve al fondo del río. Bueno, todo esto se hizo mal, no hubo control, porque, y acá viene lo perverso del año 95. En el año 95, junto con la decisión de ceder el río, de privatizarlo, pasaron tantas cosas en la Argentina en aquel momento. Es casual que esa privatización se hace a la par que se eliminan todos los ferrocarriles. Se acaba el sistema ferroviario argentino. Y una cosa que en el mundo está comprobado y es sabido, es que todos los grandes puertos son grandes terminales ferroviarias, porque está la comunicación natural para todo lo que va a ser exportado, viene digamos, de todo el interior de un país, eso confluye y eso es lo que va a salir. Al acabarse el sistema ferroviario, hoy tenemos un sistema muy perverso, incluso cuando, en la medida en que aumentaron las exportaciones y aumentó la circulación, hoy se hace todo por carreteras. Las carreteras para este tipo de transporte, de grandes camiones, son, primero, lentas. Segundo, las carreteras argentinas están todas reventadas porque pasan alrededor de 3 millones de camiones por año, camiones muy cargados, y no hay carretera que aguante. Y todos los arreglos los pagan ustedes conmigo, los pagamos nosotros. Que no tenemos en esto ninguna parte, digamos, en la responsabilidad. Eso además provocó que las terminales, que eran, digamos, eran las grandes terminales ferroviarias, como la hubo en Bahía Blanca, como la hubo en Quequén, en Mar del Plata, en San Pedro, en Rosario, en Santa Fe, al dejar de existir esto, y que depender todos los camiones, empezaron las zonas francas, que son hoy pequeños enclaves extranjeros. Si ustedes van por la ruta 11, la 11, la nacional 11, no la 11 bonaerense, y van por la ruta 11 hacia el norte, van a ir pasando por sucesivos puertos, grandes puertos, algunos muy grandes, que son territorios cerrados, con su propia frontera, su propia policía, su propia bandera, son enclaves extranjeros en los cuales la Argentina no tiene ningún poder, ni de policía, ni de fiscalización, ni de control de calidad, no tiene control de nada, no entra el SENASA, no entra la FIP. Miren, hay casi un proverbio que está circulando, que lo hicimos circular nosotros, y es que un kiosquero o un almacenero de cualquier pueblo de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, cualquier puestito, cualquier negocio, paga más impuestos que un buque de 6.000 toneladas, para que ustedes tengan una idea. Y pasan alrededor de 5.000 buques que entran y salen por año. No lo revisa nadie, nadie sabe qué llevan, no hay pesaje. Y todo lo que hay es una declaración jurada que dicen llevo tanto. Esa declaración jurada la depositan en la Bolsa de Comercio de Rosario, que son sus aliados, y nadie sabe qué salió o qué entró. El contrabando es una cosa, que digamos, es una suposición, pero absolutamente comprobable. Habrán visto ustedes hace menos de un mes, hubo noticias en todos los diarios argentinos, de un barco que atravesó todo el Paraná, creo que venía de Asunción, hizo escala de 2 días en el puerto de Buenos Aires, sigue su ruta, y en Ámsterdam, Holanda, es detenido y decomisan 16 toneladas de cocaína pura. No sé si ustedes se imaginan lo que son 16 toneladas de cocaína pura. Bueno, esto se descubrió, y lo descubrieron los holandeses. Esto se supone que está pasando todo el tiempo, van y vienen. No solo eso, las exportaciones argentinas, que uno dice las exportaciones argentinas, ¿ustedes han exportado algo? No son exportaciones argentinas, es mentira eso. Las exportadoras son 22 o 24 empresas, de las cuales casi todas son extranjeras, son grandes corporaciones multinacionales, y solamente hay 2 argentinas, pero asociadas a las multinacionales. Es decir, que el comercio exterior argentino es mentira. No hay un comercio exterior argentino, hay comercio exterior de 22 compañías.
que además, digamos, tienen endeudadas, tienen muchos problemas, que son los problemas que tienen hoy en toda la Pampa Gringa, o lo que era la Pampa Gringa, que hay problemas, digamos, porque se han debilitado mucho las cooperativas, porque no se paga, porque hay toda una problemática muy grave que tiene además que ver con la extensión de la frontera agrícola que ha ido derribando bosque tras bosque. Y hoy en día hay sectores que van a ser condenados a ser desiertos con el tiempo. Y esto no es una exageración. Esto ya está pasando en Santiago del Estero, por ejemplo, en una de las provincias más boscosas del país. Y hoy, en gran parte de Santiago del Estero, vayan y crucenlo en coche, es casi un desierto. Bueno, este tipo de cosas, además de que genera múltiples problemas, obviamente, lo que ha ido generando en el río es un maltrato constante, porque con tal de que entren los buques cada vez más grandes, más pesados, de mayor calado, no hay dragado que aguante. Como no hay control, no hay control de la policía marítima, que sería la prefectura naval, lo que hay una especie de vía libre absoluta, y eso es lo que se quiere reproducir. Al vencerse la privatización, llamada concesión, lo que hay ahora aparece, digamos, una preconciencia que apareció muy de casualidad el año pasado, fin del año pasado, a partir de que el presidente anunció esa empresa estatal que después no volvió a aparecer. Fue un anuncio muy, muy interesante. Muchos suponemos que le deben haber tirado la bronca las mismas compañías, que, digamos, hay montones de reuniones, lo vemos todo el tiempo, reuniones con las corporaciones agrarias, ahora están con los carniceros, pero antes estaban con los ojeros, y mañana van a estar con los girasoleros. Es decir, esas presiones han hecho que de ese tema no se volvió a hablar. Es una especie de, ¿se acuerdan de Vicentín? Que fue una expropiación que después se echó para atrás. Acá es prácticamente lo mismo. Iba a terminarse la concesión, iba a haber una empresa estatal que la anunció el presidente en un acto muy hermoso con los 7 gobernadores ribereños y después nunca más se habló. ¿Y qué aparece en cambio? Un decreto, el decreto 949, que aparece en noviembre, que es la gran promoción del fallecido ministro Mario Meoni, era su gran proyecto. Y esto genera inmediatamente una enorme resistencia en casi todos los sectores, porque la Argentina, el procedimiento menemista fue no solamente esta privatización, sino además eliminar, como dije, eliminar el sistema ferroviario, y al mismo tiempo se eliminó la Dirección General de Puertos. Todos los puertos de la Argentina, que eran cerca de 100 puertos que había, todos quedaron stand-by, y todos hoy son privados. No solo eso, además, digamos, esto tiene que ver con los pesajes, tiene que ver con las aduanas. Esto es un sistema que prácticamente la Argentina quedó como el hermano bobo, el tonto de la película. Bueno, esto que tiene que terminarse, el decreto 949 no solo no lo termina, sino que lo fortalece, llamando a una nueva licitación para renovar la licitación que terminaba el 30 de abril pasado. En realidad fue un hecho, diría yo, casi el que hizo que empezáramos esta resistencia. Yo creo que salvo el presidente y algunos que hicieron ese anuncio, del cual se estarán arrepintiendo desde su perspectiva, hizo que empezaran algunas personalidades muy respetables, como la querida Alcira Argumedo, una exdiputada nacional muy respetada, que murió hace muy poquito, que la estallamos, fue una de las primeras que marcó esto. Digo, ¿cómo esto? Acá hay una irregularidad de base. La Argentina no puede entregar soberanía. No hay antecedente en el mundo de un país que entregue la soberanía de un río. No se entrega, no se regala, no se privatiza un río, y menos un río de volumen del río Paraná. Alcira, Julio Urien, que es un marino, un ex marino, con un gran sentido patriótico y demás, que hizo varias denuncias de este tipo,
Horacio Tetamante, un ingeniero naval, hubo varios otros, un ingeniero también de Gregorio, que es de Entre Ríos, sean distintas personalidades aisladamente a plantear, esto es un problema. Apareció luego el senador Jorge Tayana, que planteó que bueno, que ahí estaba también el tema del canal Magdalena, que es un canal natural, es una bendición de Dios, si ustedes quieren, un canal natural maravilloso que hay que limpiarlo, hay que terminar de ayudar esa canalización, señalizarlo, y es una vía espectacular de salida al Atlántico. ¿Por qué es importante? Porque toda navegación que viene por el río Paraná, que viene de norte a sur, necesariamente desemboca en el río de la Plata. Y en el río de la Plata siempre hubo dos canales. Uno que va sobre la costa uruguaya y uno que va sobre la costa argentina. Por picardía de esas mismas compañías que son las dueñas de todos los puertos, se ha ido potenciando el puerto de Montevideo, al cual se llega por un canal que se llama un canal chico, digamos, pequeño, pero que bueno, que sirve y que hace que, por ejemplo, una mercadería que vaya en un barco que sale de Corrientes y que va, por decir algo, a Bahía Blanca, o un barco que viene de Puerto Madryn a Rosario, tiene que salir de aguas argentinas, tiene que salir del país, tiene que ir a Montevideo, donde paga impuestos, paga peaje. Y no solo eso, paga estacionamiento. Y a veces las colas de barcos gigantes duran y eso lo tiene que pagar también el armador o el país. Es decir, que es un disparate esto. Teniendo nosotros el canal Magdalena, es un canal natural que la Argentina no se ocupó de profundizarlo y de hacerlo funcionar. Canal Magdalena es el que va, si ustedes ven el mapa de la provincia de Buenos Aires, van a ver esa gordurita que tiene arriba pasando la Plata y que hace una especie de letra C, que es el canal de la bahía de San Borombón. El canal atraviesa todo eso y une toda la costa atlántica argentina con el río Paraná de manera natural y en aguas argentinas. Y permitiría que todo el comercio argentino pudiera salir directamente de la Argentina al mar. Bueno, esto es parte de la cuestión de por qué es importante el canal Magdalena. Pensemos también que la Argentina es un país en el que ustedes se educaron, como yo, como las jóvenes generaciones, las nuevas generaciones, siempre nos educamos en la idea de que la Argentina era el granero del mundo. ¿Recuerdan ustedes? El país de las vacas y del trigo. Nos machacaron eso durante, qué sé yo, 150 años. La Argentina no es el país de las vacas del trigo. La Argentina es fundamentalmente un país marítimo. Es un país acuático. La costa que tiene la Argentina, la costa atlántica argentina, son pocos países las que la tienen. Salvo Australia, los insulares o los bioceánicos como Estados Unidos o México. Pero la costa atlántica argentina es extraordinaria. De hecho, la riqueza que tiene por sus aguas frías es la que explica que hoy en Mar del Plata, un kilo de merluza, en Mar del Plata, un kilo de merluza cuesta tres veces más que lo que cuesta en Galicia. En España, ¿por qué? Porque los buques españoles son los que están sacando la merluza en el Atlántico argentino, junto con los chinos, con pesqueros coreanos, japoneses, etcétera. Hay fotos que ustedes pueden buscarla en la web, es muy fácil hoy encontrarla. La foto de cómo está iluminado todo el Atlántico argentino, está iluminado de noche por más de 500 barcos que están prácticamente arrasando con los camarones, la merluza, lo que ustedes quieran. La Argentina no tiene menor control de esto. No tenemos control porque además no tenemos flota para cubrir eso. Y porque ¿quién protege toda esa línea? La protege Gran Bretaña desde la gran base que son las Islas Malvinas. Entonces todo esto está unido a la cuestión del río Paraná.
nos convencen, y ustedes leen en los diarios y escuchan en las radios, que la Argentina es un país agroexportador. Y no es cierto. De territorio argentino exportan 22 o 23 compañías, son las grandes exportadoras. Pero ustedes no han exportado un gramo. Al contrario, ustedes van a la panadería y pagan cada vez más caro el trigo. Bueno, este es uno de los grandes dramas que nos trajo esta perversa privatización del río Paraná. Por eso nosotros empezamos a sostener, miren, hace seis meses, estoy seguro que ninguna de ustedes, son 146, ninguno de ustedes, 146, tenía la menor idea de esto. Nosotros tampoco, hace seis meses. Si no hubiera sido porque algunos pocos argentinos y argentinas, como la inolvidable compañera que acabo de mencionar, y algunos más, y este servidor que modestamente me enganché con esto porque, bueno, porque quiero este río, porque nací acá, porque vivo acá, porque acá empecé, acá estudié a la orilla del río, porque cruzaba la facultad en Corrientes, porque, qué sé yo, me enamoré y me desenamoré en el río Paraná. Es decir, el río Paraná es parte de mi vida, como de 12 millones, lo es para 12 millones de argentinos y argentinas. Entonces nos encontramos con que de repente había que estudiar. Yo llevo seis meses estudiando esto. Todos los artículos que yo escribo, todas las semanas, me paso investigando, viendo por qué, cómo, etcétera. Y bueno, si ustedes me han leído, no voy a ser redundante. Pero todo sale de ahí. Y sale, y no soy el único, somos varios, cada vez más. Los compañeros y compañeras que estamos metiéndonos en tema. Yo vengo, en este momento, vengo de otro Zoom, en el cual estaba Abel Fatala, que es un ingeniero muy reconocido, sindicalista y demás, y nos dio una cátedra sobre parte de esto. Y antes tuve otro Zoom, yo tengo hoy... a mí me llaman, a mí no me dicen Memposum, porque tengo 4 o 5 por día. Y tengo que hacerlo, porque yo siento que es una militancia, que a mí me desespera que perdamos el río Paraná. Porque si vuelven a hacer la barrabasada de licitarlo, de concesionarlo, o como quieran llamar a la privatización, es un disparate, miren. Yo ya lo he escrito, pero lo digo, lo estoy diciendo más. El mejor modelo, ¿saben cuál es? Que deberíamos tener, es increíble, miren la paradoja. El mejor modelo es el de los Estados Unidos. Es el país que mejor maneja sus ríos. Creo que China también, no conozco con exactitud el caso chino. En Estados Unidos, todo el sistema hídrico, el Missouri, el río Missouri con el río Mississippi, que son un sistema muy parecido al Paraná, ríos de llanura, con pocos quiebres geográficos, aguas apacibles. Y ellos desembocan a través de Nueva Orleans, la ciudad de Nueva Orleans, en el Golfo de México y de ahí al Océano Atlántico. Más de la mitad del comercio exterior norteamericano, que ese sí es un comercio exterior gigante, sale por esos ríos. Bueno, esos ríos no pueden ser navegados por ningún barco que no tenga bandera norteamericana. No entra. Nosotros al revés, acá no hay banderas argentinas. No hay un solo buque de bandera argentina que navegue el río Paraná. En Estados Unidos no puede navegar ningún buque que no tenga bandera norteamericana. Más aún, para tener bandera norteamericana, ese buque tiene que haber sido fabricado en los Estados Unidos. Con lo cual han generado una industria fenomenal que además tiene para ellos utilidad, porque los grandes barcos también están ahí. Pero ellos tienen toda la industria naval montada en función de esto. Es inteligentísimo. No importa si después son malos en otras cosas. Pero en esto son espectaculares. El sistema impositivo que tienen se alimenta en gran medida de esta navegación. Ellos también son agroexportadores. Todas las praderas de Kansas, de Missouri, de Texas, todo sale por ahí. Y todo está controlado por el Estado, todo estatal. Todo el sistema de puertos de los Estados Unidos es estatal. A lo sumo, comparten con municipios. Y nosotros somos los idiotas de la película.
Digo, realmente, ¿cuándo se empieza a ver esto? Y dice, pero este, ¿qué nos hicieron en el 95? Bueno, sabemos, algunos tienen años y saben lo que pasó en el 95. Y bueno, estábamos resignados, estábamos distraídos, y encima, yo vengo a descubrir que soy uno de los pocos que lo estoy empezando a denunciar. Ustedes saben, o sí saben, que el Manifiesto Argentino venimos reclamando la reforma constitucional. Somos los precursores e impulsores de que la Argentina necesita una urgente reforma constitucional de base popular. Después, si quieren, hablamos de eso. Es otro tema. Pero desde ahí, nosotros empezamos a estudiar eso. Yo me di cuenta de que hay un artículo en nuestra Constitución, la actual, la que está vigente, el artículo 124, que dice que todo... que toda la riqueza natural de la Argentina no son de la nación. No lo dice así. Pero las riquezas son de las provincias. Es decir, que el oro que hay en Andalgalá o en Chilecito, en La Rioja, son del gobernador de La Rioja. No son de ustedes, no son mías. No son de los argentinos. Más aún, ¿quieren que le diga que Vaca Muerta en Neuquén es de la provincia de Neuquén? No es de la Argentina. Cada proyecto megaminero que saca petróleo, oro, cobre, plata, y que no pagan impuestos, y que contamina nuestros ríos con cianuro, todo eso es un acuerdo entre la compañía y el gobernador provincial. El litio que ahora está, que es la gran riqueza, y no la riqueza argentina. No, el litio no es argentino. El litio lo va a definir, ¿saben quién? El gobernador Morales de Jujuy. ¿Les gusta? El gobernador de Salta. Ellos van a definir qué se vende, a quién le concesionan, a quién le dan el litio, en qué condiciones lo entregan. Entonces la cuestión de la soberanía es una cuestión fundamental para la Argentina. Tenemos que reaccionar. Yo ya soy un hombre grande, no sé cuánto me queda, pero yo me voy a morir con esta bandera en la mano. Por eso escribo los artículos que escribo todos los lunes. Y que no le gustan a un montón de gente, y lo lamento. Pero es que es indignante. En la medida que uno más profundiza cosas, lo que se va viendo es pavoroso. Acá tenemos que empezar a exigir una constitución, un cambio constitucional muy serio. El artículo 23 de la Constitución desde 1853 dice: el pueblo argentino no delibera ni gobierna sino a través de su representante. ¿Le suena? Todos lo escuchamos alguna vez. Ah, o sea que nosotros no gobernamos ni deliberamos sino a través de su representante. 500 tipos y tipas que deciden todo y nosotros no podemos decir nada. El pueblo no tiene, en realidad no tiene ni voz, voto sí, pero muchas veces inducido y engañado. Es decir, acá hace falta un cambio muy profundo. Y hay un modelo, que es un modelo que fue imperdonable. Ese modelo de la Constitución de 1949. Que cuando uno lee la Constitución de 49, está en la web, los invito a leerla, es un país extraordinario que se puede encontrar ahí. Y que realmente fue de visionario. Y en gran medida eso explica también la violencia de 1955, entre otras cosas. Es decir, que volviendo al Paraná, nos encontramos con un río que está enfermo, está lastimado como ente natural, está muy, muy, muy lastimado. Hay incluso ya algunos que sostienen que va a haber que dinamitar algunos sectores para profundizar. Los barcos, un disparate, el solo hecho de mencionarlos es un delirio. Pero hay gente que lo piensa. Porque son muchos miles de millones de dólares anuales. Hay algunos economistas que sostienen, y algunos creo que son muy serios, yo les creo, yo de economía no sé nada, pero les creo cuando dicen que el tráfico de agronegocios y de agroexportación que hay a través del río Paraná
es de un volumen tal en el orden de entre 25.000 y 50.000 millones de dólares por año, lo cual haría que en 5 años, o en 6 o en 10, la Argentina pagaría todas sus deudas externas. Claro, están las cámaras, la sociedad rural, la cámara de agroindustria, de agronegocio, etcétera, etcétera. Son los grandes lobbies. La Argentina está gobernada prácticamente por 100 personas e instituciones, familias o instituciones, 100. El retroceso que ha dado nuestro país desde 1810 hasta ahora es pavoroso. Pavoroso. Somos una colonia sin saberlo. Entonces, bueno, por lo menos la lucha por el río Paraná entendemos nosotros en el Manifiesto Argentino y por suerte muchas otras agrupaciones. Miren, en este momento hay lo que llamamos, hemos dado en llamar una especie de confluencia, confluencia federal abierta. Somos más de 300 organizaciones, agrupamientos, colectivos, muchos son sindicales, otros son agrarios, otros son educativos, que estamos trabajando por plantear una nueva perspectiva para el río Paraná. Y el río Paraná es la batalla que se nos viene, porque eso nosotros decimos, entregar el Paraná o más. Ahora, lo grave, lo patético, es que el pueblo argentino no tenía conciencia. Hemos empezado hace 6 meses a ser conscientes de esto. Yo estoy tratando de que ustedes lo vean. Son 150 personas. Bueno, estas van a ser otras 150 personas y otras 150. Es la única manera. Por eso estamos impulsando una campaña de firmas que viene muy bien, por suerte, porque cada vez hay más conciencia de esto. Ya tenemos miles de firmas y vamos a seguir. Queremos llegar a tener 1 millón de firmas. Los estoy invitando, obviamente. Les voy a dejar acá abajo en el chat, les voy a dejar el link y distribuyen, véanlo, es impresionante. Estamos teniendo en este momento 2 firmas por minuto, promedio. Y hay horas en las que son hasta 4 o 6 firmas por minuto. Es decir, esto significa que hay una conciencia que se está despertando. Ahora, la decisión no la vamos a tomar nosotros. Somos gente de paz, somos gente democrática. Estamos haciendo esta, diría, yo lo suelo llamar, docencia cívica. Tratando de enseñarle esto a los chicos, a los estudiantes, a los grandes, a todo el mundo. Por eso somos varios que estamos Zoom tras Zoom. Esta es nuestra militancia. Por lo menos para ver si la gente reacciona, si la sociedad nuestra. Y la reacción hasta ahora es fenomenal. Es fenomenal. Es fenomenal. Créanme que yo estoy sorprendido de cómo esto, en algo que hace 6 meses nadie sabía, 50 millones a 45 millones de personas, vivíamos en la ignorancia. Y ahora nos estamos despachando. No sé cómo va a terminar, compañera, compañero, la verdad es que no quiero aburrirlo tampoco, voy terminando, no sé cómo va a terminar. Pero bueno, no sé si leyeron el artículo que yo escribí ayer, que es el último que he hecho, y que de alguna manera es un poco... Y nosotros vamos a seguir en esta línea. Aunque usted, le decimos al presidente, aunque usted quiera firmar esto, no quiero hacer conjetura de las razones por las cuales va a firmar eso. Porque dio marcha atrás a su propia idea, que era buena idea. Como cuando anunció la expropiación de Vicentín y 2 semanas después, y ahora miren lo que es Vicentín. Bueno, yo con todo respeto por Alberto, a quien voté, a quien seguiré votando seguramente, yo soy militante del Frente de Todos porque creo que es lo que había que hacer. Yo no me arrepiento de eso, pero no comprendo. A lo mejor porque soy muy ignorante, no comprendo cómo se toman ciertas decisiones en el núcleo, en el centro del poder. Pero estas convicciones que nosotros tenemos, estas convicciones, no tengan ninguna duda de que son irrebatibles. Por eso no nos responden. Por eso no hay respuesta.
Pero miren, ni siquiera los supuestos medios amigos. Ustedes han visto en C5N que todo el país, más o menos opositor a Macri, veía. No hay una palabra, no nos han invitado a ninguno a decir nada, no existe este tema. Alguien pagará por eso, ¿no? Para eso, más que por eso. Alguien pagará. No hay más que radios alternativas, pero por suerte hay cientos de radios alternativas en todo el país. A mí no hay provincia de lo que no me hayan llamado y me sigan llamando para explicar esto en la radio. A mí y a muchos y muchas compañeras más. Todo el manifiesto argentino, que somos bastantes, tenemos representación en todas las provincias, por ahí pequeñas, 5, 10, 20 compañeros, pero estamos en todas las provincias. La militancia que hacemos es esta. Bueno, ahí estamos. Y yo voy a tener que dejarlo porque me están llamando en este momento de otro Zoom. Así que espero haber sido útil. Espero, les voy a dejar en este momento la dirección que les dije para si quieren colaborar con sus firmas, háganlo por favor y háganlo circular. La verdad es que nos viene bien. Me van a tener que disculpar, me están llamando insistentemente en otro Zoom. Les mando un abrazo muy grande, les agradezco la atención, veo que empezaron 145, siguen siendo 45, no se han ido, no los aburrí, y créanme que estoy muy agradecido por la atención. Bien, pues, y ojalá nos ayude. Los agradecidos somos nosotros, claramente. Abrimos para aplaudirlo, ¿eh? Gracias. Susana, te invito a que cierres esta charla. Gracias. Les agradezco y discúlpenme que me tengo que retirar, pero tengo compañeros de otra mesa que me están llamando. Fue interesante, Mempo. Nos quedan un montón de preguntas por hacer. Me alegro. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, Mempo. Gracias, Mempo. No afloje, Mempo. Felicitaciones a quienes organizaron esto. Mempo, te seguimos escuchando a pesar del temblor acá en Mendoza. No aflojemos. No hay que aflojar, hay que seguir, hay que batallar. Susana, no te veo. Ni el temblor en Mendoza nos hizo aflojar en la Susana, charla de Mempo. Quería decir unas palabras, así vamos cerrando, ya que se nos atrasó. Por ¿qué favor. Pasó? ¿Están escuchando? Sí, perfecto. Sí. Ah, perfecto. Bueno, no, solamente darles las gracias a todos por habernos acompañado. Darles las gracias a Raquel, que se le ocurrió hacernos esta charla con Mempo, que realmente fue muy, muy útil para todos. Y a lo mejor, ¿quién nos dice que podemos armar alguna otra en un tiempo más? Y seguir enterándonos de todas estas cosas que están pasando. Y sigamos en la militancia para ver si podemos terminar con todo. Muchas gracias a todos. Gracias, Susana. Gracias, Su. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches a todos. Bárbaro, ahí sí. Bien. Buenísimo. Hasta pronto.
Adiós. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ahí te vi. Ramón, nos vemos. Nos quedamos, Ale, en línea. Gracias a todos, salió todo muy bien, Alejandro, gracias, todo perfecto, nos vemos, después pasamos a los links, chao, 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 chao. Bueno, gente, muchas gracias, ahí tenemos varios que están conectados, mirando esta actividad, les agradecemos. Esperamos que les haya gustado. Saludos Sebastián Farfala, Merme, Diana, Mirta León, Martín Enrique. Bueno, estuvo bastante bueno. Nos hace razonar un poquito el Mempo. Está, digamos, a ver, está enardecido con lo que está sucediendo con respecto al río Paraná. Es una vergüenza. Uno a veces piensa de que es un descolocado porque está mirando las cosas desde un punto de vista quizás unipersonal, desde el desconocimiento. No, no. Acá hay cosas rarísimas y tenemos que decir las cosas como son. Si todavía no se terminó la extensión de la licitación, que era por 3 meses más, iban a analizar a ver si iban a extender, cómo lo iban a extender, si iban a llamar, si iban a hacer esto, si iban a hacer lo otro, y resulta que la compañía belga se gastó 40 millones de dólares en un barco para dragar y para traerlo acá a la Argentina. Evidentemente los tipos no se van a gastar 40 millones de dólares si no saben que pueden ganar la licitación. O sea que ya de antemano ya saben los tipos que van a ganar la licitación. Entonces seguimos saliendo de una corrupción a otra corrupción, a otra corrupción, a otra corrupción. Esto realmente está fulero. Y no lo están tratando como tendría que ser. Ahora, nosotros no sabemos si es decisión del gobierno, si es que no lo pueden hacer, si las presiones lo están obligando a no acceder de alguna manera, si esto tiene algo que ver con la firma de los convenios con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París. No lo sabemos. Bueno, al no saberlo suceden estas cosas. El gobierno toma una decisión y el pueblo sale a chillar. Y en este caso, quienes chillamos nosotros, que somos el pueblo. Las cosas no están claras. Y eso es lo que molesta. Y no estamos hablando de algo que es una pavadita. Estamos hablando de 25.000, 30.000 millones de dólares mínimo por año, mínimo, que se está perdiendo el país. Bueno, gente, les damos muchas gracias a todos. Hemos querido retransmitir este Zoom que hicieron las comisiones asociadas del Banco Credicop, sucursal filiales, perdón, Juan Bejuto y filial Monolito de la ciudad de Mar del Plata. Algo bueno de la pandemia que nos ha acercado a este tipo de videoconferencia que era impensado en otros momentos, tenerlo al Mempo como tantas otras personalidades. Y bueno, todas las actividades que desarrolla el movimiento cooperativo, ustedes saben que desde Resistiendo con Aguante TV, nosotros siempre lo vamos a apoyar, siempre lo vamos a difundir, porque es el medio, porque no tenemos otro medio. Los medios los medios hegemónicos, los medios tradicionales, dependen de poder vender publicidad, de poder ganar plata con sus transmisiones televisivas, y obviamente que no van a ocuparse de estas cosas. De estas cosas nos tenemos que ocupar nosotros, de estas cosas se tienen que ocupar ustedes, de difundirlas, de promocionarlas, de acompañarlas, suscribirse a los canales, ponerle like a la manito, compartir en WhatsApp, compartir en Instagram, compartir en todo, en TikTok, en donde sea. Hay que compartir. Y de esta manera tomamos conciencia. Porque es como dijo Mempo, hace 6 meses atrás, ninguno sabía lo que estaba pasando con el Paraná. Y si a alguien no se le hubiera ocurrido hablar, como en el caso de Alcir Argumedo, lamentablemente la hemos perdido,
o como no se le hubiera ocurrido hablar a Horacio Tetamante o otros tantos, y bueno, ni nos hubiéramos enterado, ni nos hubiéramos enterado. Esto está feo, muy feo. Así como estuvo feo el tema de la ley que quisieron dar vuelta en Mendoza, el tema de la megaminería, así como está feo lo que está sucediendo en la provincia de Chubut, con el gobernador Arción y todos los manejos y las cosas raras, así como está feo lo que está haciendo Gerardo Morales en Jujuy y no pasa nada, la explotación de la marihuana por parte de compañías privadas, y un montón de cosas que no están bien. Bueno, gracias a los medios alternativos, a todos los compañeros, ¿no es cierto? Infobaire 24, los muchachos de toda la gente resistiendo con aguante, todos los canales de difusión alternativo, el profe Romero, quien quiero oír que oiga, qué sé yo, todos ellos, gracias a ellos, nos enteramos de estas cosas que nos dejan con la boca abierta. Y que tiene que haber respuesta, porque este gobierno, que pertenece supuestamente al campo nacional y popular, lo llevamos nosotros. Nosotros lo llevamos a que sean gobierno. Entonces, mínimamente estamos esperando que nos expliquen qué es lo que quieren hacer. Y no nos están diciendo lo que quieren hacer. Esa es la realidad. Y por eso todas las dudas, los comentarios. Como dijo Mempo, todos decimos lo mismo. ¿Lo votamos a Alberto? Sí, lo votamos a Alberto. ¿Somos kirchneristas? Somos kirchneristas. ¿Vamos a volver a votarlo? Por supuesto que vamos a volver a votarlo. ¿Vamos a acompañar? Vamos a acompañar. Pero queremos que nos escuchen. Queremos que nos digan qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando con Milagro. Ahora se cumple. El próximo 8 de julio, 2000 días de estar detenida sin ninguna razón Milagro Sala. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque supuestamente iba a tirar unos huevos. Tenemos un montón de personas que fueron asesinadas durante el gobierno de Macri y no pasa nada. Y extorsionaban a la gente y no pasa nada. Periodistas mintieron, fiscales mintieron, jueces mintieron, siguen mintiendo, siguen diciendo lo que se los cae y no pasa nada. ¿Y entonces para qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que tomar la decisión nosotros, el pueblo? ¿Nosotros somos los que tenemos que tomar acciones? ¿Porque el gobierno no toma acciones? ¿O porque no puede? ¿O porque no quiere? ¿O porque no lo deja? Y bueno, pero entonces tenemos una debilidad. Si no puede o no lo deja, tenemos una debilidad. Si no quiere, nos están engañando. Y eso sí que no queremos. Bueno, gente, un saludo a todos. Les doy las gracias. Ya les vamos a pasar en el link. Si aguardan un momentito, les vamos a tratar de conseguir el formulario para que puedan firmar. Y se lo vamos a dejar ahí en el chat. Así que, si tengan un poquito de paciencia, lo dejamos escuchando música. Mientras tanto, y les ponemos el cartelito de lo que fue la transmisión.